Quitan corona de Miss Universo 2023 a Chaylin Palacios tras confirmarse fraude. Se la darían a México. Y es oficial, luego de especularse que había ocurrido un fraude en el Miss Universo 2023, donde 5 de los 11 jueces aceptaron un soborno para que Miss Nicaragua, Chaylin Palacios, ganara de forma automática y dejaran fuera a la representante más fuerte, Miss México, Melissa Flores, y así el triunfo fuera inmediato para la nicaragüense, lo que va en contra de las normas. Finalmente, la presidenta del certamen, la Transformer Ann Jagapong, confirmó que todo es verdad y se reveló el soborno de 5 jurados, de los cuales omitió el nombre, pero que ya fueron fichados para que no vuelvan a participar en otro tipo de certámenes. Y mencionó, Chaylin no tiene la culpa de nada, ya que incluso ella ni siquiera sabía de este fraude fraguado por su país. Sin embargo, con toda la pena y tristeza, han decidido retirarle la corona, cosa que ha puesto a Palacios en una terrible depresión, ya que no puede asimilar que le hayan retirado el título por algo en lo que ella no estuvo involucrada. Ann menciona que Chaylin era una de las favoritas y definitivamente hubiera sido una gran Miss Universo. Sin embargo, por ley, se le retirará el título al confirmarse el fraude, ya que su país pagó más de 20 millones de dólares para que ganara de forma automática. Sin embargo, mencionó, la nicaragüense aún tiene esperanzas de conservar su corona, ya que se realizará un nuevo certamen con ella, la segunda finalista Miss Tailandia y Melissa Flores de México, que según los expertos era la que realmente merecía ganar. El fraude ya está confirmado y los 5 jurados aceptaron el soborno. No hablaré de quiénes son y qué sanciones se les dará. Lo importante es anunciar que lastimosamente se les retiró, como era debido, la corona Chaylin Palacios de Nicaragua al confirmarse el fraude. Sin embargo, para darle una nueva oportunidad de demostrar que sí era la mejor y darle oportunidad a las otras dos candidatas que tal vez hubieran ganado si no hubiera ocurrido esta estafa, se realizará un nuevo certamen pero solo con 3 concursantes: Chaylin Palacios, Miss Tailandia, Antonia Porcil, que quedó en segundo lugar, y Miss México, Melissa Flores, ya que se demostró que los 20 millones que pagó Nicaragua indicaban que debían eliminar a México de inmediato porque era la gran favorita para ganar. Por eso México no pasó ni al top 20, por el fraude que la organización de Nicaragua ejecutó y que dañó a todo el certamen, pero sobre todo a la impresionante Melissa Flores, comentó la presidenta. Jagapong señala que el nuevo concurso se llevará a cabo la próxima semana y tendrá 20 jurados, que no tiene nada que ver con los certámenes de belleza, pero sí con la ciencia, tecnología, arte y cultura, quienes decidirán quién es la mejor candidata, y las 3 participantes volverán a repetir su pasarela en traje de baño, traje de noche, y se les hará 5 preguntas para determinar quién es la mejor. Como repito, Chaylin aún tiene esperanzas de mantener la corona, pero definitivamente México hubiera ganado si no se hubiera ejecutado este fraude. Como sea, ahora las 3 tienen la oportunidad de demostrar quién es la legítima ganadora y quién realmente merece ser coronada como Miss Universo 2023 sin trampas, puntualizó.